Bienvenidos, aquí estamos en un programa más de Tomando el Aperitivo Com y hoy tomamos el aperitivo con un habitual, Antonio Carrascosa. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Disfrutando del verano, disfrutando de Cabanillas Gol y disfrutando de la vida, ¿eh? Disfrutando, sí señor, un poco. Que un yo poco, creo que hace falta, ¿verdad? Sí, sí, también, también, claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por delante en agosto? Bueno, y también de cara a septiembre ya, que está a la vuelta de la esquina. Sí, porque Cabanillas Gol. Pues mira, pues ahora en agosto lo más importante, pues aquí en Cabanillas, como sabéis, pues es temporada baja, porque todo el mundo está de vacaciones, hace calor. Entonces es el mes un poco que aprovechamos para hacer el mantenimiento, actuaciones bien de mantenimiento en el campo, para luego, pues como bien has dicho, en septiembre, que es un poco el retorno de la escuela, de torneos, de todas las actividades, temporada alta, otra vez en septiembre, pues lo que hacemos es preparar el campo, tanto para albergar esa temporada, tanto para ya las bajas temperaturas que empiezan a venir, preparar los greens para el invierno con el pinchado, por ejemplo, que este año vamos a hacer un pinchado macizo, no hueco. El hueco es el que saca mucha arena, mucha tierra y te quita mucha planta, y el macizo es un, como su nombre dice, es un pincho macizo, y lo que hace es empujar la tierra para adentro en vez de sacarla, y entonces la superficie que dañas del green es menor, y con menos cantidad de arena el green se recupera antes, se queda un poquito más duro, y de momento, como nosotros lo mantenemos bastante bien todo el año, pues con ese no es suficiente en agosto para prepararlo ya para el invierno. ¿Suficiente? Sí, con ese es suficiente, lo hacemos dos veces al año. Y la de agosto es un poquito más fuerte, se le echa un poquito más de arena, se le echa también otro tipo de productos para prepararlo ya para el invierno, pero se recupera nada, con este pinchado en una semana y media, los greens vuelven a estar sin arena ya, y desde el primer día se pueden jugar, se pueden pisar, no hay problema, pero ya te digo, y en una semana vuelven a estar otra vez para competir. No, eso es bueno, además es que están espectacularmente verdes las calles, porque se ha notado el invierno duro y crudo que hemos tenido con lluvias, ¿verdad? Sí, hombre, este año la verdad es que eso, se ha notado la lluvia que hemos tenido, ha habido muchos días seguidos de lluvia y de caer agua, además el agua, siempre, yo creo que siempre lo digo, el agua de la lluvia tiene bastante más nutrientes que la de riego, sí, siempre. Sí, siempre. Entonces al final, pues la planta se alimenta más y está mejor. Entonces, ¿qué hace? Que ahora, cuando empiezan a ser las temperaturas más altas, pues la planta está más fuerte y aguanta más ese color verde de primavera, aguanta más antes de ponerse marrón. No, está precioso, yo lo estuve viendo el otro día, no lo he jugado, pero voy a ir a jugar con Armenteros, que quiere ir, ya sabes que es un amigo personal, y ya te he comentado que Pepe Domingo Castaños quiere volver, pues tiene un reto con Cabanillas, ¿eh? Pues ya sabéis que cuando queréis, sí, además que es un reto, ahora mira, estamos haciendo un poco ese, moviendo un poco ese cliché que tiene Cabanillas, es un poco difícil, pues hemos sacado un reto que se llama como Doma a la Bestia, entonces invitamos a la gente, sí, pues decimos a la gente que para domar a la bestia hay que jugarlo de blancas y que luego nos digan los resultados para ir viendo cómo... ¡Jope, de blancas! Claro, claro, de blancas. Ahora en verano de blancas, hombre, el campo va a estar más duro y tal, las distancias se hacen un poco más... Se notan menos, sí. Pero vamos... El domar a la bestia ya lo hacemos desde blancas, que le hemos hecho así un logo con las barras blancas también y tal, para bueno, el que se atreva, como ya tenemos ese punto de que somos difícil, pues el que se atreva, aquí lo tenemos, y el que el domar a la bestia y haga alrededor del par, llevará un premio y tendrá regalitos. Lo voy a jugar desde blancas. A ver qué pasa. Me hace ilusión hacerlo, además. Y a ver, es como no hay tanta diferencia, porque, como sabes, ya lo hemos comentado también alguna vez, tenemos varios recorridos, desde naranjas hasta blancas, pues, y van cambiando los pares. Entonces, cuando los juegas todos, yo los juego todos, claro, para probarlo, y cuando juegas todos los recorridos, te das cuenta que al final los resultados... Siempre están parejos. Tienes gol. Hombre, de naranjas a blancas se nota siempre, pero al final de blancas a amarillas, de amarillas a azules, así, de una barra a otra, tampoco hay tanta diferencia. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Es más una sensación, no sé decirlo, mental, o por el miedo que te da de estoy en blancas, las distancias, que luego lo es que ponerte realidad, en blancas ya. Por eso, te pone tenso, asusta, a ti no, que juegas muy bien, pero. Bueno, a los demás, nos sí, pone sí, muy tenso siempre. Sí, sí. No, pero estamos grabando un vídeo que van a ver ustedes muy pronto, y vamos a incluir tomas desde blancas y desde naranjas. Voy a colocar a mi hija desde naranjas, ¿te parece buena idea? Que no lo hemos hecho, hemos estado grabando tomas por el campo, pero no se nos ha ocurrido colocar en naranjas. ¿Te parece buena idea? Perfecta la idea. Yo creo que sí, que se note, ya tiene 9 años, no está jugando bien últimamente, pero que se note la diferencia del campo. Sí, además ya te digo, normalmente el tío naranjas está... A mi
mitad de la calle, entonces siempre va a tener la salida, sobre todo va a tener un golpe muy neutro, muy no le entran casi obstáculos en juego, y con hacer 100 metros, 150 ya la tienes en juego para jugar cualquier par 4, par 5, y en los pares 3 el más largo desde blanca son 70, o sea, desde naranja son 70 metros. Claro. Hay que pasar el obstáculo, eso sí, porque es Cabanillas, pero son 70 metros. No es un campo difícil, es un campo que asusta, pero no es un campo difícil, ¿eh? No es, a ver, no es difícil, yo no lo considero. Es, si vas por la difícil, calle, no, sí. Eso es, si pegas golpes, es un campo, como yo lo digo, muy noble. O sea, que si pegas golpes buenos, siempre vas a tener la bola en una buena posición, siempre vas a tener un buen tiro a green, con buena entrada, como vas a detectar muy bien todos los obstáculos, o sea, se ve, solamente tenemos un tiro ciego. Y ya te digo, normalmente si vas pegando buenos golpes, sobre todo desde el tee, puedes hacerle pocos golpes. ¿El 10 ahora, es el ciego? No, el 11. El 11. El 11 es el par 4, que solamente tiene la salida ciego, que luego es el que da la carretera, que bueno, green y toda esa vaguada es un poco la más famosa, pero la que más se ve. Ah, bueno, el 11, es verdad, la sí, cuesta. Ese es el que se ve a la entrada. Entonces, bueno, ya te digo, pues si vas jugando bien desde el tee, normalmente se le puedes hacer pocas, ¿no? Porque no tiene, los greens al final son grandes, pero también son nobles, tienen sus caídas, pero no tiene unas plataformas excesivas que te van a sacar la bola de green, que no son muy defensivos. Entonces, al final, lo más importante, ya te digo, creo que en Cabanillas es estar fino desde el tee. Si desde el tee no estás fino, sí que tienes problemas, porque al final el campo se te hace largo, tienes obstáculos por la derecha y por la izquierda que normalmente penalizan, y bueno, y entonces esa es un es poco... Es preferible buscar menos distancia, asegurar, eso, colocarte es, en la calle, es ¿verdad? Preferible asegurar y jugar con el palo cómodo que tengamos de salida, si ese día por lo que sea el drive no está fino y no está yendo por el sitio, y con la madera 3 sabes que al final no te va a hacer falta tampoco sacarle todo el jugo al drive, sino con una madera 3 es preferible tener la bola medio calle a 120 metros que no a 100. Es muy preferible. Y yo siempre digo lo mismo, 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos, por supuesto, y 18 bolas como grandes con cuidado, ¿eh? Que pues evidentemente es preferible jugar ahí, más tranquilito, y vas a hacer eso con facilidad un buen juego. Sí, eso es. Además, también, pues, yo, esto por ejemplo lo hablo mucho con mi padre, que al final también te da mucho slope. Entonces, si tú juegas con tu handicap y en hoyos, que dices, si yo lo juego con mi handicap stableford, al final luego salen mejores resultados. O sea, si vas a buscar a veces el 5, muchas veces te va a salir el 4, que si vas a sacar el 3, que posiblemente, como ya tienes que pegar golpes más finos y más de estrategia, pues ahí seguramente ya empiecen los obstáculos a caer en obstáculo y ya es un doble bogey, ya el 5 se complica. Pero es más fácil hacer uno o dos pat en Cabanillas que en muchos otros sitios, ¿eh? Sí, eso sí, pues ya te digo, los greens normalmente suelen estar, excepto un par de ellos, que tienen dos plataformas grandes, el 14 y el 15. Sí, más inclinadas. Sí. Ahí demostráis un poquito mala leche. También te digo que esos dos greens, por el movimiento que ha tenido el campo, por esa parte, como sabes, es más antigua, pues ese green yo tengo vídeos del 98, del 99, y no tenía ese piano. ¿Solo? Sí, se ha ido pronunciando, tenía un poquito de piano, pero no se ha ido pronunciando a lo largo de los años. Qué curioso, ¿no? Como tiene el lago al lado y todo el lago a la derecha, ha ido tirando la tierra hacia allá y se ha ido pronunciando a lo largo de los años. Y ver la foto y cambia un montón ese green, no parece el mismo green. No parece, qué curioso. Sí, sí. Vamos a seguir hablando de Cabanillas Golf, que para eso has venido, y además a mí me gusta porque soy socio y disfruto mucho. Hay gente muy conocida que también ha ido a jugar allí, hemos jugado con ella, y bueno, Elena Jiménez. La gran periodista de baloncesto de Televisión Española, está ahí siempre jugando y va a venir aquí a un programa. Bueno, a Cabanillas, ya veremos. Igual sí, hacemos el claro programa sí, en Cabanillas, claro ¿te que parece? Sí, claro que sí. Y Jorge Armenteros, un gran amigo mío, un hermano, Iñaki Cano, Pepe Domingo Castaños. Un buen sitio donde ustedes van a disfrutar si van para allá. Cuídense, volvemos ya, ¿eh? Pero ya mismo, un momento. Y escuchen los consejos. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella.
Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo y yo les tengo que recordar algo. Recuerden, ahora en agosto tenemos el próximo programa de Cabanillas Golf, no, ya lo tenemos, de Guadalpín Manús, que les va a gustar. Además es un tema dedicado específicamente al hotel para que lo disfruten y lo conozcan, y también a los tres restaurantes. Pero en septiembre volvemos a traer famosos que les van a gustar, y vamos a tener una sorpresa porque vamos a abrir en septiembre o quizá unos días antes de septiembre el primer programa en el Algarve, pero ya les contaré. Recuerden, Guadalpín Manús, tres restaurantes, Hatame, Antonio, japonés, tailandés y mediterráneo, increíble, buenísimo, apasionante, te hacen un sushi, te hacen un wok de lo que sea y una paella de mariscos que no se la salta un torero. La Trattoria Il Mare, las mejores pastas frescas y pizzas que hay en toda la Costa del Sol. Y por supuesto, si quieres carne, pescado, bien cocinado, a simple plancha, que a veces no hace falta, sí, más, sí. La Brasserie. Les merece la pena. Como les merece la pena Cabanillas Golf. Cuéntame más, que para eso eres, Antonio, el director gerente del campo. Cabanillas, sí señor. Cuéntame. Pues nada, pues ya te digo, pues ahora temporada de verano, preparar el campo para albergar la temporada de torneos que empezamos en septiembre, y tenemos ya casi todos los fines de semana con torneos, hay de todo tipo. También este año vamos a albergar, este año la Federación de Castilla-La Mancha es la responsable de hacer el Mandamases, que el Mandamases es el torneo, es un torneo y una convivencia entre todos los directivos y gente relacionada del mundo del golf, uh-huh, de todas las federaciones de España. Entonces, cada año le toca a una federación territorial, este año le toca a la de Castilla-La Mancha organizarlo, y lo va a centrar en los dos días de convivencia, lo va a centrar en Guadalajara. Tienen visitas turísticas y por Guadalajara, por el casco antiguo, y tal, tienen un programa, en la web se puede ver todo el programa que hay. Ah, sí, no lo sabía que estaba ahí. Sí, sí, además que han hecho una web aparte, o sea que si te metes en la página de la Federación de Castilla-La Mancha, cuando pinchas al enlace te lleva a la página web solo del programa del viaje. Y ahí puedes ver los días que vamos a jugar en Cabanillas, también se va a jugar en Valdeluz, y bueno, y se hace un torneo paralelo con la gente que juega, más luego las visitas guiadas, cena de gala y todo este tipo de cosas para un poco conocer
aprovechando la Ciudad Europea del Deporte 2018. Eso es, también, claro. Además, eso, siempre lo hemos hablado también. Si somos en el último programa, estamos en la Gallardo, pues ya sí somos Ciudad Europea del Deporte. Y bueno, y pues una cosita más que organiza Guadalajara este año y que nosotros, pues bienvenido sea, porque es del mundo del golf y estamos encantados de albergarlo y tenemos el campo en las mejores condiciones para que jueguen. Y tendremos el campo, ya te digo, lo mejor dispuesto para que la prueba salga lo mejor posible. No, la verdad es que me figuro que ya estás preparando también el año que viene. No toca este año Alps Tour, ¿no? No, este año no toca Alps Tour. Este año se hace en León, uh-huh. Que además es la semana que viene. Bueno. Y sí, este año es el León y el que viene ya se hace en Castilla-La Mancha, pero claro, ahí ya nos dirán cuándo y qué campo y eso todavía, hasta que no se empiece a plantear la edición 2019, pues no sabremos a quién la albergará. Bueno, es normal, ¿no? También tiene que ir de un campo a otro. Que... Claro, eso consiste también en el sur, consiste en bueno, jugar también los diferentes campos de Europa, entonces pues al final tienes también que es bueno también que vaya de un campo a otro. ¿Cómo andáis de pruebas de profesionales, por cierto? Pues nosotros la verdad que de pruebas de profesionales no tenemos muchas porque estábamos incluidos en el circuito de Madrid y el circuito de Madrid, bueno, pues por unas cosas u otras tuvo que reducir pruebas. Como evidentemente somos la federación paralela, pues redujeron pruebas en Castilla-La Mancha. Y bueno, y entonces pues, eso es lo que las últimas pruebas que hemos hecho. Algún pro o alguna cosita así amistosa sí que hacemos, pero no estamos en el circuito profesionales, ya te digo, no, este año no estamos incluidos en ninguno así de que se jueguen varias pruebas ni que estemos incluidos en ningún circuito. Bueno, a lo mejor es algo que podría ser interesante del cara al año que viene y posteriores, ¿no? Sí, sí, lo podemos ver, ya te digo, también te digo que hay muy poquito circuito profesional, entonces por esta zona, pues bueno, lo más importante al final casi está Madrid y luego ya es por toda España, entonces hay bueno, muy poco circuito. Si tenemos la oportunidad de albergar cualquier prueba, ya sea del circuito Gambito, del PGA de profesionales, estamos abiertos a ello y la albergaríamos sin ningún tipo de problema. Este año toca en Río Cerezo, que estuve hace muy poco, el del PGA, un campo de Burgos que está muy bien, con Ander, que seguramente lo conoces, sí, que es un tío encantador, Oye, hablamos de lo que tenemos pendientes para septiembre, hablamos de lo que tenemos ahora en agosto, pero ¿qué estás tú? Porque tú siempre estás intentando saber qué tienes de cara al futuro, a ver qué idea tienes para el 2019. Ya. Hombre, para el 2019 la verdad es que esperemos que el golf empiece también a repuntar un poquito, se vayan creando también un poquito más jugadores. Y bueno, y para el campo, pues tenerlos siempre en estas condiciones de mantenimiento, que lo tenemos todo el año en buenas condiciones, animar más a la gente que venga. Ha mejorado significativamente además. Eso es. Y bueno, vamos a intentar hacer más mejoras, pues la mejora de la restauración también, llevarlo un poquito, darle un puntito más. Y bueno, y hacer un poquito más, pues eso, intentar siempre mejorar el campo. Intentar siempre mejorar el campo, tanto en calidad, como en servicio, como en lo que podamos. No, tienes unas recepcionistas en el campo que son un encanto todas. Ayuda mucho, ¿eh? Sí, mucho. No, las chicas ya te digo que funcionan muy bien. Además ya llevan mucho tiempo todas, entonces manejan a la perfección todo lo que tienen que manejar. Y la verdad es que sí, que eso es una de las fortalezas que tenemos nosotros, que al final se agradece mucho que la gente pues oye, se quiera involucrar y note eso como ya no como un trabajo de paso, sino oye, ya llevo años, ya sé de lo que es, me gusta el sector. Y la verdad es que, hombre, allí normalmente el trabajo es agradable. Al final la gente viene a disfrutar de su hobby y la gente siempre tiene buenas palabras. No es una recepción en la que... No, eso es, al revés. Normalmente recibes lo contrario. Todo el mundo llega alegría. Pues hoy, por ejemplo, que vengo de allí, un socio nos ha traído una caja de picotas, por ejemplo. Sí. La tienen ahí y las chicas, pues oye, pues esas cosas. Y eso pasa, ya te digo, casi todos los días. O sea, la gente que va a jugar, socios y gente que va pasivamente, se acuerdan siempre del personal por el trato que reciben también. Y un poco el detalle de agradecimiento siempre tienen... Siempre, eso es muy importante. Siempre están ahí ayudando, muy amables. Sí, eso siempre. La verdad es que ya te digo que eso es muy de agradecer. Bueno, entonces vas a ir mejorando el campo poco a poco. Sí, vamos intentando, ya te digo, ir siempre el campo mejor, intentar tener cada vez más, pues mejores servicios, tanto en bogies como en vestuarios, como en todo, siempre intentar mejorar y darle un puntito más, ir ligándonos cada vez más a las nuevas tecnologías, pues empezar con reservas por internet, una serie de cosas que
que bueno, que se podrían ir mejorando y ya está, y ir poquito a poco, y para el 2019 pues tenerlo también ya, ya un poco todo como más, más unido y más, más funcionando. Estas mejoras. Esas mejoras. Bueno, vamos a volver ahora y seguimos hablando. A mí me gusta también mucho el que siempre lo obviamos, pero que ahí está, que es el campo de pitch and putt, que es un campo que merece la pena, duro como un demonio, sí, porque es complicado, hay que tener mucho cuidado, hay que jugarlo muy bien. Sí, va un poco en la línea de Cabanillas, que al final tienes que dar buenos golpes. Claro. Pero si das buenos golpes, o sea, al es final, muy noble. Eso es, al final te tienes que centrar en el pitch and putt, en todos los pitch and putt, pero sobre todo en este, en intentar ponerla en green. Claro. Porque si la pones en green, es un campo, lo mismo, que la puedes hacer muy pocas. De hecho, hay mucha gente y en torneos casi siempre hay gente que hace por debajo del par, entonces se le puede hacer pocas jugando más o menos. Pero lo mismo que tiene un poco el concepto del campo, si pegas golpes malos, los bunkers están complicados, tiene un movimiento de alturas, y los greens aquí sí que son más movidos y que tienen plataformas, mucha caída. Entonces, si ya desde el tee vas a un bunker o vas a un tal, ya el bogey ya empieza a asomar, y como no hagas una buena recuperación, el doble bogey está ahí. Eso es. Es fácil hacer. Ahora hablamos de más cosas. Oye, recordar una cosa, que estamos en el Dublín, un sitio estupendo, donde se come muy bien y donde vamos a disfrutar de una inmensa y magnífica comida que ustedes cuando vienen también sé que lo disfrutan. Y añadir un pequeñísimo detalle, si además quieren comprar una propiedad aquí en Guadalajara, Centro 21 Antilla se lo puede resolver desde Madrid con dos agencias, también en Madrid, también en Barcelona y también en Marbella, que es donde se centra en el trabajo. Y si lo necesitan en Las Palmas, Century 21 Dunas. Cuídense, volvemos ya. Y por favor, escuchen nuestros consejos que les merece la pena. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Han escuchado nuestros consejos y el de el Ayuntamiento de Guadalajara, que es Ciudad Europea del Deporte 2018, que lo mencionaba, pero no lo explicaba. 120 eventos o 124 eventos
está habiendo en esta ciudad y desde luego todos a nivel internacional, nacional, pero todos buenísimos, que merece la pena ser visitado. Visitado el campo y visitada la escuela, porque tú me decías que la escuela sigue abierta en agosto, ¿no? Sí, la escuela sigue abierta, la escuela de adultos y sigue abierta. La que sí que cortamos es la de niños porque va con el horario escolar, entonces retomamos en septiembre, pero vamos, la de adultos sigue estando abierta. Pablo sigue estando por aquí para dar clase cuando queráis. Y los niños, aunque la escuela esté cerrada y no empiece hasta septiembre, pueden seguir viniendo a pegar bolas, que las bolas las siguen teniendo gratis para entrenar y pueden seguir subiendo a jugar, a practicar, y si está Pablo por allí siempre les da un consejo, siempre está con ellos, o sea que... No, es que es un profesor que además siempre está pendiente de todo el mundo. Sí, que está un poco, sí, claro, para eso está muy involucrado también con el tema de los niños. Al final es uno que ha salido un poco también de él con su trabajo, entonces bueno, pues los niños que va, este año ya tenemos 52, pues oye, esperemos que esperemos que el año que viene se apunten un poquito más, entonces... Pero bueno, siempre los niños, siempre hay que... Además que, bueno, quién sabe si puede salir alguno que despunte algún día, o siempre que salga un campeón de España, o algún siempre campeón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? John Ryan salió así, ¿no? Sí, claro, con lo sí. Cual, salen, puede salir en cualquier final, momento. Salen, sí, cuando tienen que salir todos, al final, un poco así, sí. Ahora tenéis buenos jugadores... Ahora sí, nosotros siempre, bueno, siempre hablamos de Rodri, también Rodri Martín, que ahora está en la Blume, y ahora, por ejemplo, que está aquí, que no tiene que estudiar, y no, pues, excepto la semana que se va a vacaciones, está todos los días en el campo. Está, yo lo he visto, y ahí también está Elena. Está Elena Melich. Melich, exacto. Y ahora estaba también, que ahora está por aquí también, hasta que se vuelva a Estados Unidos, Iñigo Glakowski. Bueno, pero también... él ya ha saltado a Estados Unidos, ¿no? Sí, está en Estados Unidos, lleva ya 2 años. Es el siguiente paso, lógico, ¿no? Eso, está haciendo allí la carrera, está metido en el equipo de golf y pues, creo que es handicap 0-8 o algo así. Y bueno, pues las vacaciones que tiene, navidades, en verano cuando viene, pues vienen al campo. No, aunque ya ha salido de aquí, ¿no? Eso es, han salido aquí, entonces pues bueno, pues Íñigo está por aquí hasta agosto, así que se vaya otra vez para allá, pues estará por aquí también jugando, que al final pues siempre es bueno ver a chicos con nivel jugar por el campo y hombre, siempre es divertido ver buenos swings. Bueno, también tenéis a Gato, a Gastón Bertinotti, sí, y a Sebastián Margañá. Sí señor, también, que son dos profesionales que están entrenando allí todos los días. Y bueno, entrenan también con Pablo, le lleva un poco el tema de las clases, también les asesora en cuestión de vuelos, les es un poco de manager, por así decirlo. Sí, yo estoy haciendo de manager. Y sí, y la verdad es que bueno, pues ellos están encantados de jugar por allí, y otros dos que también también da alegría verles por las mañanas ahí, y ahí ves también el sacrificio que conlleva dedicarte a esto profesionalmente, pues desde por la mañana ya ahí entrenando, sea jugando, sea pegando bolas, pateando, aprovechando, o sea. Es curioso porque no se aprecia esos dos profesionales lo importante que son, ¿eh? Porque bueno, están jugando el Alps Tour, sí, están empezando. Pero a mí me llamaban de Argentina hace unos días para tener una reunión. Yo hablaba con esta persona desde hace 5 años, mantenemos una relación por temas de coaching, es jugador de golf, sus hijos son jugadores de golf, está unido a Pato Cabrera y a todos los grandes jugadores, bueno, y Pato con un máster de Augusta, nada más y nada menos. Sí, sí. Pues son muy amigos de estos dos jugadores, tanto de Gato como de Sebastián. Están en el mismo club, un club muy bueno argentino, en Córdoba, cordobés. Y además el padre de Sebastián es uno de los mejores chefs que hay en Argentina. Algo bueno y a tener en cuenta. ¿Eh? También, sí, sí. Es curioso, es muy curioso, pero no apreciamos a lo mejor, porque bueno... Son chavales jóvenes que están jugando, que sí, están empezando. Hombre, yo sé que Gastón allí en Argentina sí que, bueno, pues para al final hablar con él y él te lo cuenta y te cuenta su experiencia, pues a mí... Además tiene muy centrada la cabeza, sí, ya lo has visto. Sobre todo, bueno, Gastón, yo de mi juego lo mejor que tiene es el patio, y patea muy bien, la verdad. Pero bueno, él te lo cuenta y te dice que a mí me lo ha contado, pues un poco su palmarés, un poco lo que ha hecho allí, y al final... Pues es un poco como hemos dicho antes de John Ramos, ha ganado en varias categorías el campeonato de Argentina, el campeón de Argentina en varias categorías, de amateur ha ganado algún tornillo bueno así con nivel, le han invitado en algún torneo profesional y se lo ha hecho bien y es cuando se decidió pasarse a pro y bueno, y empezar con esa aventura. No en todos los campos se ven profesionales de nivel. Bueno, también tienes a tu amigo Sebastián que sí, muy a menudo está allí, ¿eh? Sí, ahora... Estamos hablando de un hombre que ya ha subido
El año pasado este subió 600 puestos en el ranking mundial, bueno, no es una tontería. No, la verdad es que está jugando muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues mira, esta mañana he hablado con él y con Ana, porque han estado ahora en Cerdeña. Y bueno, me ha dicho que bueno, que excepto dos cositas así malas, un doble bogey feo y un triple bogey, que lo demás todo muy bien. Está jugando bien. Y que ha hecho un buen papel y que irá mejor. O sea, que tienen en la cabeza que va por ello y ojalá, porque tiene muchas posibilidades. Yo ya le conoces, es un tío encantador. Tú le quieres mucho y además lo merece, ¿eh? Pues una buena persona. Sí, es un tío encantador, yo le conozco ya toda la vida, es amigo mío y la verdad es que pues eso, es un alegrón verle ahí. No, y que está muy centrado, que también tiene la cabeza, yo creo que lo hemos hablado, lo importante que es la cabeza en este juego, porque a lo mejor se puede ser peor o mejor, o tirarla más larga o más corta, o aprovechar mejor o peor, pero la convicción de que puedes ganar, Sebastián la tiene, eso está claro. Sí. Y las ganas. Sí, además que ya te digo que el año pasado ya lo decía en la entrevista después del Al de Cabanillas, que ganó, pues después lo decía, no sabía lo que era ganar, y ahora ya he ganado en una prueba de estas, entonces... Y si ves su progresión desde ese día, pues ya campeón de España de profesionales, empezó a ganar, a hacer primeros, segundos puestos, y eso es como que una vez que ya la mente se libera de puedo ganar, ¿no? Claro. Pues ya es como que ha liberado otra cadena o ha liberado otro peso que tenía ahí y ya está en ese nivel. Y ya pero Sebastián García, de los que tiraba el palo si le salía mal, tiraba la bola, y todo eso ha cambiado, ¿eh? Sí, completamente. Radicalmente. Tampoco ha sido de los más, yo le he hecho de Cádiz muchas veces, y tampoco ha sido muy de gestos feos, o sea, no ha sido muy de alguno, porque todos tenemos... Se nos va la olla siempre. A la leche, pero no era muy de gestos feos, al revés, era más de su mosqueo interior, o sea, se notaba, se le reproducía en el juego en cuestión de... Es muy seguro con el dive o tal, pero un swing agresivo, un swing de vengo mosqueado del anterior golpe, ¿sabes? Pero en cuestión de gestos no era especialmente agresivo, ni tenía gestos feos, ¿no? Más bien era eso, más el interior se notaba en la cara, así que se enfadaba mucho, eso sí que era cambiado. Sí, se nota. Pero lo llevaba más por dentro, ¿sabes? Era una cuestión más interna que lo que luego exteriorizaba. Buen tipo, y tienes que venir más con él, que para eso es tu amigo. Yo creo que se lo pasó bien en el último programa. Sí, la verdad es que sí. Entonces cuando haga la vuelta, cuando vuelvan, incluso se lo diré también a Ana, porque Ana, como te comentó Sebastián, pues bueno, pues es su vida. Es profesional también de golf. Juega muy bien. Han jugado en el último campeonato de Madrid. Campeonato de dobles, ¿no? Sí, ya se han dado, claro. Y han hecho muy bien, ¿eh? Es que han jugado muy bien. Si ves el ranking del circuito de Madrid, los últimos torneos, cuando empezó a jugar Ana, baja del par, se ha jugado 6 pruebas en 4. Okay. Y en las otras 2 son 73, no te creas que se va... Sí. Entonces, juega muy bien y la verdad es eso, que se lo diré, porque algún día que se lo diré... Que se vayan a tu chica, además que ella es un encanto también. Además ella tiene también una escuela de golf en Madrid. Ah, claro, es verdad. Entonces, bueno, pues mira, por ahí le podemos decir que se venga y que la presente. Yo creo que es el momento, ¿te parece? En septiembre hacemos un programa con ellos. Claro que sí, ¿por qué no? Volvemos ahora mismo, no sin antes recordar que si ustedes quieren realmente unas redes profesionales bien llevadas, que les den rendimiento, que consigan vender en internet algo tan importante últimamente, mi negocio web. Lleva las mías personalmente y las de Coaching Golf, también las de Guadalpín Manús, las de Arte Nogal, la he hecho la página web para Pablo del Grosso. Multitud de clientes que han confiado en mi negocio web. Les merece la pena. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Parte última y final de este programa, una lástima, pero Antonio va a volver más y va a volver además muy pronto, porque además tiene noticias que no se pueden comentar todavía, pero que va a verlas para allá mismo. Yo mencionar dos cosas, recuerden, soy golfista, una gran revista de golf con más de 40.000 personas que la leen en Latinoamérica, en España y en el mundo de habla española y que está en Colombia. Y que ustedes se pueden registrar en soygolfista.com.co y dejan su correo y la reciben en casa. Bueno, en su mail. Y bueno, yo también siempre recuerdo algo, que tengo una empresa, Antonio. Coaching Golf. Ah, qué poco original. Radio y televisión. No. Aparte de la radio y televisión, también hacemos una cosa, no por ello menos importante, que es coaching jugando al golf, con directivos, con cualquier tipo de personas, deportistas. Y si usted no quiere hacerlo jugando al golf, sino que lo quiere hacer en el Dublin House, en el sofá de su casa, en su despacho, juego interior. No es el mismo método, es completamente distinto, pero da la misma efectividad. Y además les digo una cosa, con dos sesiones se pueden conseguir sus objetivos. Esto es algo que lleva ocurriendo en el último año. Todos los clientes que hemos tenido con dos sesiones han conseguido sus objetivos. Bueno, será la experiencia, será el trabajo duro o será simplemente que tenemos un buen método. Pero esto es una otra historia. Oye, ¿qué método se puede tener para conseguir tener un buen resultado en Cabanillas Golf? Lo hemos hablado por encima. ¿Dónde puedes recuperar? ¿Cuáles son los hoyos que mejor se le pueden dar a un amateur normalito? El handicap 28, 26. Pues cuéntanos, mira, danos los secretos de Cabanillas Golf. Pues mira, por el 1, como bueno, todo el mundo que conoce Cabanillas Golf, pues al final tiene dos amen corners muy importantes. Uno te lo encuentras nada más empezar, que es el 1, 2 y 3. Empiezas con un par 5 muy largo, que es el handicap 1 del campo. Es un par 5 muy largo que tiene la salida desde alto, tienes agua por la izquierda y tienes que pegar otro segundo golpe bueno porque la ría cruza por la calle, entonces tienes que pasar por encima de esa ría. Pero es curioso, mira, te voy a contar una cosa. Las chicas, que siempre las olvidamos, ¿sí? Las chicas juegan desde abajo. Desde abajo. Pues sí. Tienen también el mismo problema. A mí me decía Beatriz Martínez Valero, una amiga y que es además la directora jurídica de MAU. Una empresa que está unida tradicionalmente a Cabanillas Golf. Me decía, yo, menos el 1, todo lo demás, digo, pero si tú sales desde abajo. Dice, ya, pero aún así, y es verdad, ¿eh? Aún así, saliendo del abajo, para chicas es complicado, ¿eh? Es complicado porque también le entra en juego el out que tenemos marcado para proteger el green del 6. Sí, sí. Entonces, claro, al tener ya menos distancia desde amarilla, se nota menos porque al final tiene que ser un fallo muy, muy agresivo y salir la bola muy fuerte para irse aún por la derecha. Pero desde roja ya la distancia, como es menos, sí que te puedes ir. Entonces, al final tienes agua por la izquierda y out por la derecha. Entonces es un golpe un poco tenso. A mi mujer y a mi hija les asusta. Quiero decir, por eso, porque tienes el out a los dos lados, ¿eh? Y ahí, bueno, pues ese es el primer par 5 difícil. Luego llegamos a un par 4 que también tiene agua todo el hoyo por la derecha y el green está en muro. Tenemos dos greens en muro, que es el del 2 y el del 3. Sí, sí. Y
Entonces, pues bueno, pues salir en este muro, tienes que pegar un tiro. Pues siempre tienes escapatoria por la derecha, por la parte derecha, o sea, puedes jugar un chip, puedes jugar un rodado, puedes jugar un golpe tendido por la parte derecha del green, que no te entra en juego el agua. Y también tienes posiciones de bandera en las que puedes pegar un bonito golpe por encima del agua y botarla al green. ¿Por qué los fueras de límites que pone tanto Cabanillas Golf? Pues fuera de límite solo tenemos dos internos, que es el del 1 que ya hemos comentado para proteger el green del 6 y el del hoyo 5 para proteger el hoyo 2. Porque son los dos únicos internos, porque el hoyo 5 es el primer par 5 fácil. Ah, yo creía que era el del 2 también, o sea no, que solamente es del 5. Solamente es del 5, ¿por qué? Porque va enfrentado el hoyo y va por la parte izquierda, entonces al tener un poquito de doblez a la derecha y ser un hoyo corto, si tú juegas, mucha gente jugaba el hoyo por la calle del 2. Mucho más fácil. Es peligroso para la gente que viene jugando de frente porque se te queda a cortas mucha distancia. Entonces, pusimos algo para llegar a jugar por el hoyo, porque si no, además con los árboles que tiene, que ya empieza a crecer, los pinos que tiene al lado del tee, ya no ves venir a la gente de la calle del hoyo 2. Entonces, ocasionaba mucho peligro, sobre todo por eso. No, yo creo que era en el 2 también, el fuera de límite. No, para el 2 claro, no, solo para el 5. Solo es para el 5. Eso está en las reglas locales, está también en todo. Pues seguro que usted, que me está oyendo, alguno de ustedes ha tenido la misma experiencia, pero bueno. Sí. Cuéntame más cosas, que te he cortado. Eso es, luego ya te digo, el hoyo 3 es el par 3 más largo del campo, que desde ahora precioso. Mismo desde Amarillas tiene 180 metros, pero también es un green con green en muro, casi todo el green. Y lo mismo, la escapatoria es por la derecha, puedes jugar un golpe a la derecha. El agua te lo comes a la mínima de cambio. Es uno de los hoyos, como hemos contado antes, que jugándolo con el handicap, si tú te planteas jugar, es un día que no estás fino, que no vas a hacer muchos metros de vuelo con la bola, pues siempre te puedes plantear jugarlo por la derecha y jugarlo a tu handicap normal, al bogey o al doble bogey, según los puntos que te den. Y luego ya se relaja un poquito el campo con el 4, el 5 y el 6 ya otra vez empieza otra vez los problemas, pero el 4 y el 5. Hay el mucho 4. Árbol en el 6. En el 6 hay mucho árbol a la derecha protegiendo la ría también. Entonces, bueno, el 4 es un par 4 largo recto, que bueno, tiene la única un poco complicación es el green que lo tiene en alto. Y que se va a la bola hacia la izquierda, como no andas con cuidado. Eso es, entonces tiene caída por la izquierda y por el fondo, que también hay out por ahí porque ahí se acaba el campo, entonces, bueno. El golpe un poco tenso del hoyo, pero ya no tiene penalidades, así no, ahí no es un hoyo de penalizar. Luego ya el 5, que es un par 5 cortito, que puedes llegar de 2 fácilmente, se puede estar pegando dry, hierro, muy bonito, 6, ese hoyo, muy bonito. Hierro 5, y así estás pegando. Mucho bunker, tiene mucho bunker, muy bonito. Pero ya te digo, es un par 5 corto, que ahí normalmente se le puede hacer buen resultado. Normalmente es un hoyo de hacer birdie o incluso hoyo. Que se puede, el green también está un poquito en alto, pero el green tampoco es que tenga una caída excesiva. Entonces al final, bueno, pues el pad se te suele quedar un pad cómodo, poniendo la de 2 en green, se puede hacer el pico. Incluso eagle, no es difícil ver un eagle en un partido. No, de 4 se puede sacar. En el hoyo 6 ya es un par 4, que es larguito, pero la única complicación un poco que tienes desde el tee, porque, como has dicho tú, ves los árboles y ves la ría a la derecha y asusta un poco. Te quedas cohibido. Pero luego el hoyo es más ancho de lo que parece, y si tú pegas una bola por la derecha, es muy difícil sacarla por la derecha y tienes un hueco de sol. El hoyo 7 es un par 3 cortito ya de 130 metros, así que tiene una ría por delante. Es complicado. Es un hoyo complicado, pero al final es un par 3 de 130 metros, así con una ría por delante. Y el hoyo 8, este es otro hoyo que puede ser muy complicado. Es el hoyo, por así decirlo, más especial de Cabanillas, porque puede ser muy estrecho, muy complicado o muy fácil. Pero muy benigno, porque aunque lo tires fuera, a veces cae la bola. Eso es, entonces, ¿por qué te decía lo de muy complicado, muy fácil? Porque en el momento que eres capaz de pegar 220 metros con el drive así, ya pasas la parte estrecha del hoyo y se abre el hoyo, poniéndola en green o a la derecha. Entonces es un par 4 que tiene 264 metros, que la puedes poner de uno en green. Fácil. Entonces, bueno, por la hobby, fácil no es, pero se puede hacer. Se puede hacer, entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que cuando lo juegas con un hierro, cuando lo juegas con un híbrido, para quedarte antes del bunker grande, sí que es un golpe tenso porque tienes aún por la derecha, ría por la izquierda y es una calle estrecha. Entonces, te tensa más mentalmente que luego lo. Mentalmente, luego lo es porque estás viendo ahí una calle estrecha y tienes que pegar un buen hierro, claro.
Luego ya el 9 también es un par 4 cuesta arriba. Que bueno, que era al final de la carrera, el green está un poquito alto y tiene la complicación de los dos bunkers de la izquierda. Si fallas el golpe por la izquierda, sí, sí, tiene dos bunkers muy profundos que se puede complicar el hoyo por ahí. Pero si no, pues es un par 4 tampoco, que tampoco tiene mayores complicaciones. Ni la primera ronda es muy, muy dura. Las cosas como son, para un amateur normal de handicap 28, si te vas, lo que estábamos hablando, pero jugando suave, jugando dentro de la calle, jugando en línea, es muy benigno y se puede ir haciendo eso todo. Eso es, jugando más o menos, que siempre, luego las calles son muy anchas, el RAF también tenemos mucho espacio de RAF, o sea que al final el campo no es estrecho, puede, te da posibilidad de fallo, pero sí que es verdad que es donde ya empiezan un poco los problemas, porque te empiezan a entrar en juego dificultades. Y sobre todo las penalizaciones, porque es un campo en el que al final tenemos 14 hoyos con agua. Al final, una penalización en los 18 hoyos, dos, vas a pecar de ir a alguna, aunque lo jueguen muchas veces. Es algo que... Nos queda la segunda parte. Tenemos, nos hemos pasado de tiempo. Yo creo que lo intentamos, ¿te parece? Vale. La segunda parte a mí personalmente es la que más me gusta. Sí, es, para mí también es la más antigua y, hombre, también está más vestida, tiene muchos árboles. Muy bonita, muy bonita. Tiene muchos árboles, está más vestida y al campo se nota que está más hecho. Y... Lo que no hay manera es que el 10 lo coloque en su sitio. A la mínima de cambio se me cae la bola, ese cultivo de olivos que hay ahí. Sí, señor. Ahí lo mismo, es un hoyo que igual, desde el primer golpe es muy importante, sí. Tienes que poner la dirección de las encinas. Y luego es un par 5 que se puede llegar de 2, pero sí, también es un tiro tenso porque tienes, por lo que has dicho tú, antes tienes que volar los olivos de corto de green y por la derecha tenemos ahí una vaguadita que es la zona de escape, que lo mismo, que ahí pegando un golpe pues se puede también tirar de 2. Se puede. Entonces bueno, por ahí también se salva con los pares 5 que hay, se puede excepto el 1. Los otros tres pares 5 son de recuperación. El 16 también te puede tener mucho problema, pero también le puedes hacer buen resultado. Sí, se puede hacer, sí. Se puede hacer más, de hecho, se hacen mejores resultados en el 16 que en el 1. A pesar de la isla, a pesar de todo. Eso, está, la bueno, península, pero... La península, iba a decir la isla, la península. Pero bueno, sí, la gente ya ahí sabe jugarlo porque es un hoyo también que al final la salida es ancha, siempre por la derecha. O sea, siempre. Tienes ría por la izquierda, pero al final la salida por la derecha tienes mucho espacio, entonces no vas a tener ningún problema. O sea, tienes que pegar un golpe malo. Entonces, si pegas un golpe malo, Cabanillas, se te lo penaliza. Si vas dando más o menos golpes neutros, golpes buenos, no tienes ningún problema. ¿El mejor hoyo de la segunda vuelta? Para mí el mejor hoyo es el 15. A mí eso es un hoyo que me encanta, es un par 4 largo. Que también tiene una península, ¿no? Sí, no es una península, es un búnker que había antes de green, que toda la vida en el diseño original era un búnker. Lo que pasa es que era un búnker que tiene el agua a la derecha, entonces al estar al nivel del lago y estar bajo, porque el green es tan alto, pues era muy difícil mantenerlo en buenas condiciones, pues siempre los drenajes siempre se llenaban, en el momento que había una lluvia, arrastraba todo hacia el lago, entonces al final decidimos ahí hacerle un lago, un pequeño laguito, unir el lago grande que ya estaba a la derecha y unirlo con ese banquete, que lo hemos unido con una cascada, pues ya como la primera vuelta, con muro también, con muro de hormigón y piedra para hacerlo así bonito, y la verdad es que a mi forma de edad queda un hoyazo, es un par 4 largo y muy bonito con él. Tiene un green complicado. Es el green más largo del campo, tiene dos plataformas muy pronunciadas y te puede cambiar el hoyo de poner la bandera en una plataforma a otro. Wow, brutal. 50 metros, o sea, te estamos hablando de que te puede cambiar el mismo dos palos, un palo. Fácil, sí, fácil, fácil. Muy bonito, efectivamente. Oye, van a ver lo que decíamos estos señores, un vídeo nuevo que estamos haciendo y construyendo. Yo creo que les va a gustar y esa explicación viene muy ad hoc, ¿no? Eso es. Y alguna más que incluiremos en próximos programas. Pero hemos llegado hasta aquí. Antonio. Un placer, como siempre. Siempre, siempre, majo. Siempre lo pasamos bien y disfrutamos mucho los programas. Y además ustedes también, porque asiduamente lo ven masivamente, con lo cual debe ser que disfrutan con ello. Pero se acabó. Volvemos yo mañana y tú cuando quieras, como siempre, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Cuídense. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.